testigo directo estuvo presente en la rueda de prensa que ofreció el ministro de Defensa, el fiscal general de la Nación y el comandante de la Policía Nacional para dar parte de victoria acerca de la captura de 5 personas implicadas y directas responsables del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos el pasado 15 de mayo. En conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia, incluso con aportes de inteligencia de otras fuerzas, se pudo avanzar de manera concreta para dar con la captura de 5 terroristas o personas que participaron en el atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño. Varios de estos individuos, uno de ellos, por ejemplo, un alias Lucho, Diego Fernández Tavares, hizo parte de la banda de los R-15, una estructura criminal famosa hace unos años por la cantidad de crímenes y de atentados. Entre los 5 capturados hay un menor de edad que fue calificado por el ministro de Defensa como un joven terrorista. Él, al igual que los demás, deberá pagar por los crímenes que cometió. Fueron capturados uno de ellos hace algunos días. Este individuo resulta ser un menor de edad. Es un individuo de alias Piloto o Carne, quien forma parte de una llamada oficina de cobro en la ciudad de Cali, conocida como el Parche de Zuley. Así llaman a esa oficina de cobro. Este adolescente ha participado en actividades de microtráfico, porte ilegal de armas, hurto a motocicletas, aparentemente homicidios, y es autor material de este atentado terrorista. Haber capturado a los autores materiales, de este acto de terrorismo, infame e inaceptable, que cobró la vida de ciudadanos y que dejó heridos a otro tanto, así como afectaciones a un área de la ciudad de Bogotá, pues es una señal clara de ese compromiso de la fuerza pública para seguir trabajando sin descanso. Vea más contenido exclusivo en www.testigodirecto.com.